debía encajar bastante bien con el del tío que va a pedir la mano de la hija del millonario. Y entonces el padre le dice, o sea, el millonario le dice, perdone, pero para darle una respuesta yo necesito conocer su situación financiera. Y él te dice, qué gracioso, porque mi situación financiera depende de su respuesta. No sé. O cambiar, y el del sastre, el tío que se va a hacer. Dani. ¡Dani! ¡Eh! Dani, venga, a la cama, ¿qué haces aquí? El tío que se va a hacer el traje. Se encarga el traje y... Buenas noches, mamá. Bueno. Se encarga el traje. Cuando va a recogerlo, ve que la chaqueta tiene tres mangas. Y entonces le dice al sastre, oiga usted, que esa chaqueta tiene tres mangas. Y el sastre le dice, no habíamos quedado en nada. No sé. Oh, un alma tan exquisita en un envoltorio de pena. Pero, en fin, hay que hacer reír. Vamos a ver, si el de la millonaria no funcionara, podía... El del comunista viejo, que le explica al comunista joven qué es esto del comunismo, ¿vale? Dice, vamos a ver, chaval, tú tienes un coche para el partido. Que tienes una moto para el partido. Que dice el chaval, ojo, qué bici tengo. Ese podía ser. Ay, parece que con esto no se va a reír nadie. Si sigo así, acabo de yupi. Pero, en fin. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Cuando muera, ¿a dónde iré? Una alegría, mira. Semana durmiendo hora y media, joder, es que vamos, ni en Auschwitz torturaban mejor. Oh. ¡Eh! ¡Fuera! ¡Este es mi baño! ¿Y el otro el de ellos? ¿Dónde me ducho yo? ¿En el fregadero? No es bueno que el hombre esté solo. Creced y multiplicaos. Amarás al prójimo como a ti. O sea, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. ¿Te enteras? ¡Guille! ¡Qué alegría me da verte! ¿Tenías ganas de volver al colegio? Te hemos echado mucho en falta. Soy Lucía, la profesora del chico. Yo soy... Soy su abuelo. Nicolás Beltrán, encantado. ¡Guille!
¿Está muy afectado por lo de sus padres? La verdad, quién sabe. Como no habla. Es muy inteligente. Se habrá dado cuenta. ¿Por qué no habla? No, porque lo es. Es... ¿cómo lo diría? Un superdotado. No me gusta la palabra, pero podría avanzar 3 cursos y no haría el ridículo. Tiene una facilidad increíble para las matemáticas. ¿Y usted cómo se las arregla con él? Bueno, no es el único caso especial que toreamos. Hay quien tiene su edad y todavía se orina en la cama. También está él, que se desmaya cada 2 por 3 o... Negarse a hablar no es solamente una forma de reclamar atención. Es también un método de defensa. ¿Defensa contra qué? Es una buena pregunta. ¿Contra qué? Lo siento, pero tengo que irme. Adiós. Oye, tío Esteban, mamá nunca nos dijo que tuviera problemas económicos. Porque no los tenían. La galería funcionaba bien. Enrique, como marchante, tenía una buena clientela. Tal como les iban las cosas, en un plazo de tiempo moderadamente corto, se hubieran quitado las deudas de encima. No, pero vamos por partes. Lo del piso, ¿cómo está? Aquí lo tenéis. Escritura, contrato, hipoteca, letras. Se compró en 1984. Pagaron una entrada y el resto se financió con mensualidades de 85.000 pesetas durante 10 años. Estaba a nombre de Vicky y lo deja en testamento a sus 2 hijos mayores. O sea que para conservarlo hay que pagar 85.000 pelas al mes hasta 1994. Añadiendo, claro, los gastos de comunidad, que en este momento suben unas 8.000 pesetas. ¿Y esto? ¿Qué pasa con esto? Sí, la galería se adquirió hace 3 años. Se pidió un crédito de 8 millones al Banco Exterior. ¿Y cuánto hay que pagar al mes? 162.000 pesetas. ¿Durante cuánto tiempo? Pues a partir de este momento, un poco menos de 13 años. O sea, 85. Más 8, más 162. Unas 255 al mes. ¿Estaban locos estos dos o qué? No te metas con ellos. La galería estaba a nombre de Enrique y la testa en favor del pequeño, quedando como albacea su tutor o tutores hasta la mayoría de edad. ¿Y no tenían un seguro de vida? ¿Dinero en el banco? Algo, pero hay que liquidar un par de artistas, la contribución y unas cuantas facturas que quedan por ahí. ¿Y tampoco tenían una pensión? Ni siquiera pagaban autónomos. Bueno, entonces dinos qué podemos hacer. Podéis vender el piso o alquilarlo. Eso ya. ¿El piso y la galería? Ese es un tema más delicado. ¿Por qué? Mujer, en primer lugar, hay que ver quién se hace cargo de Guille, ¿no? ¿Hacerse cargo? ¡Es nuestro hermano! Eso tendríamos que negociarlo. ¿Negociar qué? ¿Que es nuestro hermano? Hay que pensar en el niño. Ni tú ni Dani estáis emancipados económicamente. Él necesita una familia. La tía Elsa y yo, bueno, al fin y al cabo, Guille es el hijo de su hermano. Y ya sabéis lo que ella le aprecia. Como usted aprecia esta galería. Legalmente podemos reclamar la tutela del niño. Eso ya se verá. Dejemos que un juez decida. Escuche, el niño está en mi casa y no le va a faltar de nada. Tengo entendido que mañana termina su contrato con el club en el que trabaja habitualmente. Tiene usted entendidas demasiadas cosas. Su posición laboral no es muy sólida. ¿Qué garantías ofrece? Mire, no nos pongamos agresivos ni hablemos sin conocimiento de causa. Del rendimiento económico que se le saque a este local, ya sea por venta o por explotación, solo será beneficiario Guillermo. ¿Estamos? Así lo dicta la ley. Y quien hace la ley y hace la trampa, eso lo sabe usted tan bien como yo. Como sabe también que el albacea puede manipular el dinero como le dé la gana. Me voy. Me siento como un buitre y tengo ganas de vomitar. Homenaje a Picasso. Un par de banderillas. Lote 4. ¿Por qué no vamos por las buenas? Y dejamos que decida la criatura. Por ahí abajo, señora María. No hay señora María, soy yo. Candela. Grillo, necesito hablar con alguien. Sube.
lo siento, estabas trabajando y yo vengo a interrumpirte. Va, no importa. ¿Sí importa? Que no. Pasa. Entra. A veces me siento tan egoísta. No puedo evitarlo. Cuando tengo algún problema, pienso que todo el mundo tiene que dejar lo que está haciendo para escuchar mis miserias. Como si fuesen muy importantes. Me voy, te llamo luego. No interrumpes nada, Glorioso. Es trabajo puramente alimenticio. Anda, no seas tonta. Soy tonta, lo soy, de verdad. Quiero funcionar con la cabeza, pero no hay manera. Esa chica es muy triste, Grillo. Pues, sí. ¿Tienes una aspirina? ¿Aspirina? No. Me aumentan el sueldo, ¿sabes? Ah, bien, ¿no? Sí, bien. Bien para la azafata. Bien para la chica independiente que lucha por ganarse la vida. Mal para la idiota que vive pendiente de un hombre. ¿Ya? Es una oportunidad estupenda, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que me cambian de turno, de avión. Ay, de piloto. Ahí está el problema. Bueno, es cuestión que evalúes los pros y los contras. Él no lo haría a menudo. Si a Javier le surgiera un problema como este, ni se lo plantearía. Eso es lo que me revienta. A lo mejor si lo hacía mujer. Ningún hombre sacrifica un trabajo por una mujer. Me voy al teléfono. Lo tengo que hacer por lo menos por respeto a mí misma. Tiene su mujer, sus niños, su casa en las afueras y su videoclub. Yo no tengo más que un sueldo y mi dignidad. ¿Me pones con Solzano de personal? Sí, espero. Ni hablar. Me quito de fumar y del piloto. Año nuevo, vida nueva. ¿Está decidido? Pero hoy no es año nuevo. Para mí sí. Es mi cumpleaños. No me digas. Solzano, soy Candela Marinero. Oye, que lo he estado pensando y creo que me conviene. Sí, te veo dentro de un rato, a la una. Hasta luego. ¿Ya está? No. Eso no, ¿eh? No llores, por favor. Me siento como Judas. He cambiado de inestabilidad emocional por un cambio de categoría. ¿Me dejas que te abrace? Por favor. ¿Se puede saber por qué llevas esta camiseta tan horrible? ¿Horrible? Esas gafas tan sucias, anda, trae. Es que son detalles de mi arrolladora personalidad. ¿Sabes qué podríamos hacer? Cenar mañana juntos para celebrarlo. ¿Y por qué no hoy? Hoy ceno con... bueno, ya sabes. Te invito con una condición que conste. ¿Cuál? Que no intentes llevarme a la cama, que nos conocemos. No seas frívola, mujer. De mujer nada, amiga. Amistad es lo que me hace falta. Al enrollarme con Javier, me he ido apartando de la gente. Han pasado 3 años y ahora estoy más sola que la una. ¿Qué tal? Veo. Vuelvo a ver. Gracias, Dios mío, gracias. Lo veo todo, Candela. La calle, la librería, el portafolios, lo veo. ¿El portafolios? ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué es eso? Chile mexicano. El abuelo. ¿Y eso qué es? Debe ser la sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Fíjate. Están trucados. ¿Qué? Los frascos. Casi no se nota, pero están trucados. Coño, con Nicolás. La verdad es que a mí esto de los bufetes no... Pero ¿y la vista? ¿No merece la pena? Maravilloso. ¿Qué pasa con lo mío?
Buenas noticias. He hablado con Anastasio. Te estamos preparando una tournée por el norte. Lo siento, pero no quiero salir de gira. ¿Cómo que...? No es un capricho, Sole, no es un capricho. ¿Qué hago con los críos? Darles de comer. ¿Y como empieces a rechazar ofertas? ¿No se puede encontrar algo en Madrid? Estáis todos aquí. Hay más humoristas que locales. Mira la cartelera. Habrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Las buenas salas están copadas, Manolo. ¿Y un teatro? Tu show no es para teatro. Si hiciera revista, a lo mejor... Un momento. Te doy el 15%, ¿eh? El 15%, joder, búscame algo. Sin tener que cambiar de esquema, ¿no? Mi profesión consiste en buscarte trabajo y te lo estoy encontrando. Lo del 15% me parece un comentario de muy mal gusto. No, perdona, lo siento, joder, no se puede hablar contigo. Ah, no, ¿y por qué? Pues porque te lo tomas todo muy a pecho, yo qué sé, hay que andar con pies de plomo. Si tú lo dices. Sí, yo lo digo, sí. Últimamente estás muy hipersensible. Pues anda, que tú... Sí, no se puede ser medianamente espontáneo contigo. Tengo que pesarme las cosas dos veces antes de decírtela. Oye, si tienes problemas de familia, no es cosa mía. Pero si los tienes tú, sí, es cosa mía. Sí, ¿no? Efectivamente, porque para eso... Bueno, me callo. Para eso me das el 15%, ¿eso es lo que ibas a decir? Oye, escúchame una cosa. Si tu marido no cumple, no es mi problema. Pero es un grosero, te vas a la mierda. ¿Qué haces? Yo te he dado a ti mucho más de lo que tú me has dado a mí, en todos los sentidos. Ya está bien, pero ¿qué te pasa? Me pasa que no entiendes nada, Manolo. Que nunca has entendido nada. Perdona, ¿estás comiendo con Sole? Ah, pues la verdad es que no sé qué decir. Es que había quedado en enseñarle unas fotos. Ah, bueno, siéntate, no creo que tarde. Soy Amanda Fenollar, encantada. ¿Feno qué? Fenollar. Ah, Fenollar. Sí. Manolo, mucho gusto. Te conozco de la tele, claro. Ah. Y hace unos meses vi tu show. Uy, me encantó. Muchísimas gracias. Sí. ¿Quieres tomar alguna cosa? No, luego. Bueno, probaré un poco de vino, ¿eh? Y... ¿Eres actriz? Sí. Ah. Aunque la verdad es que la profesión está tan mal que ya no sé ni lo que soy. Ah. Me paso el día de casting. De vez en cuando me dan un papelito. Pero lo importante es tener amistades. Entrar en la rueda. Claro. ¿A ti te va bien? Pues verás, empezar, lo que se dice empezar no es difícil. Lo difícil es mantenerse. Empiezo a decir los tópicos de siempre. Lo que cabrea es tener talento y no poder demostrarlo. Yo sé que valgo para esto. Hombre, ya lo creo, porque además con tu físico no te será nada difícil, porque... Ah, porque tú estás muy bien. Mi dinero me cuesta. ¿Cómo? Tinte para el pelo. Fundas para los dientes, la nariz operada. Ah. Y ahora que me he convertido en una señora de buen ver, resulta que llego con 10 años de retraso al cine español. Mm. Ay, pero perdona, te estoy molestando con mis tabarras, ¿no? No, al contrario, a mí la sinceridad es que me apabulla, ¿sabes? Y como yo soy muy tímido, porque soy muy tímido, aunque no se lo digas a nadie. ¿Tímido tú? Mm. Pero qué cosas dices. Estoy segura que con un par de maniobras te llevas a quien quieras a la cama. ¿Quién, yo? Sí, tú, que a mí no me engañas. No, ¿qué va, mujer? Si yo me corto enseguida, de verdad. Tú quizás sí, pero tus ojos no. ¿Ah? Mandan unos mensajes clarísimos. ¿Y qué mensaje están mandando en este momento? Que te estoy poniendo cachondo. ¿Molesto? Son centenarios de oro. Ya te lo dije. Hay 10 en cada bote. 9 botes, pues 90 en total. ¿Robados? Bueno, ese es un problema mío. Pero oiga, ¿es que usted no sabe salir de un país sin llevarse siempre algo del patrimonio? Seguro que le persigue la Interpol o el FBI o... Oye tú, un respeto, ¿eh? Que yo sé muy bien dónde meto la mano. Cuando hice el desfalco, me llevé el dinero, pero de la caja negra. Y en cuanto a estos centenarios... Pues los tomé como comisión. ¿Comisión de qué? ¿De qué? Durante 3 meses, todos los fines de semana, pasaba un montón por la frontera de Laredo. De Houston a Monterrey, en un colectivo. Nunca me registraron. Oiga, pero eso es evasión de capitales. ¿Y de qué capitales? No lo sabes tú bien. Oh. ¿Y qué me daban por arriesgar el pellejo? 4 pesos locos. Así que me apliqué el refrán ese de quien roba a un ladrón a 100 años de perdón y me quedé tan pancho. Sí. ¿Sabes que a ti te encantaría Houston? ¡Oh!
Es una maravilla. Está la NASA, está el astrodrome, el planetario ese. Y Gilles, ahí fue. Ahí fue, en Gilles, en Houston, donde me pusieron el marcapasos. Desde luego, su generación ha vivido bastante más que la nuestra, abuelo. Y me deprime. A mí eso me deprime. Y bueno, son épocas, hijo. Que... Oye, ¿tú qué hora es? Las 4:15. Ah, pues tengo que ir a por Guille. Me saca los chiles de aquí, ¿eh? No. Va. Perdona, pero ahora no puedo. ¿Cómo? Lo que sí voy a hacer es que me voy a llevar una bolsita porque, chico, estoy a dos velas, ¿sabes? Tirado. Pero tengo dos cuates que me hacen un apaño. Bueno, pero esto no es un sitio seguro. Yo no tengo ni puertas de blindadas, ni cerraduras. Pero, ni, por ni, favor, no. Nadie se molesta por una puerta fácil, hombre. No me líe, Nicolás, no me bueno, líe. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Cada vez que yo cambie los centenarios, te doy un 5%, ¿vale? ¿Pero qué dice? Bueno, un 8%. Pero es mi último precio, ¿eh? De acuerdo, ¿no? Con tu permiso, voy a usar el teléfono. Oiga, ¿restaurante El Chamaco? El Gordo Fonseca, ¿está por ahí? Gracias. Ahí está. Hola, Guille. ¿Estás listo? ¿Qué tal? Soy Elsa, la tía de Guille. Encantado, señora. Yo soy su abuelo. ¿Su qué? Su abuelo. Cristina, llévate a los niños a comprar unos caramelos. Usted no es su abuelo. El abuelo de Guille es mi padre. Al chico le gusta que yo ande por ahí presumiendo de que soy su abuelo. Pero no lo es. Oh, ese detalle a él y a mí nos tiene sin cuidado. Le estaba preguntando a Guille si le apetecería pasar el fin de semana con sus primos. Si él quiere, lo consultaré con su padre. Su padre era mi hermano. No sea quisquillosa, mujer. Algún título tenemos que ponernos. Mi único interés es que el niño no se sienta desplazado. Mi marido y yo pensamos que lo mejor para él sería educarse en una familia con niños de su edad. ¡Cabrón! ¡Hombre, Fonseca, ahora mismo estoy contigo! Niños, despedidos de vuestro primo. Adiós, Guille. Adiós, primo Guille. ¿Vas a pedirle a ese señor que no, te deje... No, a ese señor no. A su padre. ¿Al señor Beltrán que te deje venir a casa el sábado? Yo le llamaré por teléfono esta noche. Encantada, señor. ¿Vamos? ¡Eh, Grillo! ¡Andando! ¡Cuánto tiempo, mi fuerte! Lo mismo, amigo. ¿Cómo has andado? Muy bien. Os presento al Gordo Fonseca. Ahí tiene, mi nieto y mi socio. ¿Qué? Cuéntalas. ¿Te gusta el chamaco? Oye, gordo, no me estás metiendo el perro, ¿no? No te meto el perro, cuate. Te pago 20.000 cada uno. ¿Qué más quieres? Esto es el mercado negro. Me juego la vida, no más. Bueno, está bien. Ahora te voy a pedir otro favor, pero no es para mí. Es para mi socio. ¿Para mí? Mi socio anda detrás de una chamaca rechula. Y como mañana es su cumpleaños, me gustaría que le mandaras un par de mariachis para que le den una serenata. ¿Pero qué dices? El gordo te manda dos mariachis y quedas como un rey. Con mucho gusto, amigo. A la tercera canción la muchacha cae en sus brazos. Es mano de santo. Oye, por mí no nos molestéis. Yo ya había pensado en una tarta, un... ¿Pero qué tarta? ¿Tarta? ¿Qué tarta? ¿No vas a comparar una tarta con una serenata, no? Mira, yo mismo vendré con un cuate. Mañana no abrimos el restaurante, así que... ¿Dónde y a qué hora quedamos? No estoy yo muy seguro de que esto vaya a funcionar. Mira, quedamos como hoy. ¿Te parece? Hecho. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Nicolás, por tu padre, no me líes ahora con una historia de mariachis.
Que no me lo creo. Que no. Venga, venga. No, no fui. No. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿quieres bajar un poco eso? Esta casa es de locos, ¿eh? Sí, te conté lo de los ritmos, ya. Hacemos una cosa. Tú me prestas tu apartamento de 8 a 1 y yo me la trabajo antes del show, ¿vale? Ah, pues claro, hombre, claro. Compro unas cosillas y cenamos allí mismo. Oye, tengo debajo de la cama un portafolio, si no lo toquéis, ¿eh? ¿Qué guardas ahí, una muñeca hinchable? Está de rechupete. ¿Quién, la muñeca hinchable? No, la Fenollar, idiota, la Fenollar. Fenollar, que hasta el nombre promete. La verdad es que llevo tanto tiempo sin Fenollar que yo no sé qué va a pasar. ¿Qué? Mira, espera, ahora te llamo, ¿eh? Ahora te llamo. Oye, enano, cuando yo digo que bajes la televisión, bajes la televisión, ¿está claro? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Está todo el día cosido este trasto. Mamá se la racionaba, pero aquí, como todo es un desbarajuste... Bueno, pues, organiza tú. ¿Qué quieres que te diga? Eso, organiza... ¡Tú calla! Escucha, yo no sé reprimir al niño. Si quiere ver la televisión, que la vea. No voy a luchar contra los spots, los telediarios y las ovejitas de Heidi. Ya, tú siempre has sido un padre modelo. Pero venga, niña, que lo que te subleva es no tener teléfono en tu cuarto. Pues entre otras cosas. Vale, vale, vale. Oye, esto huele muy bien, ¿eh? ¿Y eso? Merluza a la vasca. ¿Pescado otra vez? ¿Pero cómo otra vez? Por la noche se come pescado, por la mañana huevo y al mediodía carne. O sea, en Sudamérica. México está en Norteamérica, niño. Dani y yo hemos estado hablando de lo del piso. Muy bien. Lo vamos a alquilar. Mañana voy a encargar un anuncio. Me parece muy sensato. Yo no creo que tenga problemas en quedarme aquí unos meses. Como en otoño me voy a la mili. Yo me estoy moviendo para irme a vivir con unas amigas. ¿Amigas o amigo? Mm. En cualquier parte menos aquí. En esta casa siento mi ego como asfixiado. ¿Qué es? Bueno, ¿y Guille? ¿Mm? No sé, igual hay que replantearse el hecho de que se vaya a vivir con su tía Elsa y su tío Esteban. No son santo de mi devoción. Me mosquea a mí tanto interés. Ella estuvo viendo a Guille en el colegio y después llamó a... Bueno, no sé a quién llamó. Eso es bueno por la galería, está clarísimo. Sobre todo él. Pero mira, puede que a la larga Guille esté mejor con ellos. La presión que ejercemos aquí sobre él no hace más que conflictuarle. Oye, bueno, yo también tengo problemas de trabajo. Sí, porque tengo que viajar. Tengo que viajar y... Pero bueno, ¿se puede saber de qué estáis hablando? ¿De un mueble o de un niño? Ay, abuelo, es que tú sabes lo que más le conviene. Pues claro que lo sé. Estar con gente que le quiera, como todos los niños del mundo. Está bien. Está bien. Voy a hablar con él. Mucho pescado veo yo ahí, ¿eh? Y yo huelo a mucho egoísta. Mira quién fue a hablar. Oye, niño, un respeto que soy tu abuelo, ¿eh? Pues durante 20 años has sido un fantasma. ¿Fantasma? No toques la ballena, Jonás. ¡Todos huyen hasta aquí! ¡No puede ser! Oye, oye, que está usted a punto de liarse a cañonazos. Yo también. Largo. Bueno, comprendo que soy un paria en esta casa. Oye, ¿dónde dan eso? En la cocina. ¿Sí? ¿Sabes que me ha llamado tu tía? ¿Te cae bien? ¿Y sus hijos? Verás, vas a tener que tomar una decisión, ¿sabes? No ahora, no, dentro de unos días. Y digo unos días porque es una decisión importante. En esta casa vivimos 5 personas y cada uno tiene sus planes. Uno se quiere marchar, otro ni lo sabe y yo tengo que ausentarme durante un tiempo por... Bueno, como ves, es un panorama un poco complicado. Yo quisiera que tú también hicieras tu propio plan de futuro. Bueno, no es fácil saber qué es lo que es bueno o lo que es malo para alguien, pero pienso yo que a lo mejor con tus tíos pues estabas más cómodo o mejor. Es una opinión y posiblemente equivocada. Lo que quiero decir es que
Si tú decides quedarte con nosotros, yo te prometo hacer lo imposible para que no te falte de nada. Pero que si decides marcharte, pues a lo mejor con ellos también te acoplas y... ¿me comprendes? ¿Y prometes pensar en lo que te acabo de decir? ¿Quedamos amigos entonces? ¿Me das la mano? Vosotros dos. La merluza ya está lista. Vamos a cenar, hijo. Vamos a cenar. A buscar a Guille. Sí, claro, ¿por qué? Salió hace una hora para ir al dentista. ¿Al dentista? ¿Con quién? Con usted. Me pasó una nota en donde ponía que vendría usted a buscarle a las 4:30 para ir al dentista. Se ha escapado. No, a lo mejor han venido sus tíos a por él. Yo, ¿cómo iba a suponer? Lo localizaremos enseguida. ¿Qué va a hacer un niño solo por la ciudad sin un duro en el bolsillo? No está en casa de sus tíos. En mala hora le di permiso para salir. El chamaco es un lince. Me birló una moneda el otro día. ¿Quién, Quique? No, si ha salido su abuelo. Oye, ¿a ti quién te autoriza nada? ¿Les apetece una quinebrita? Es muy suave. Gran idea. Tendríamos que ir a una comisaría. Pues ándele, todos al carro. ¿Quieres que te haga una cosa de magia? Mira, yo cojo la baraja, la mezclo así un poquitito. Vamos a coger una carta, ¿eh? Una cualquiera. Verás, por ejemplo, por aquí. Esta te gusta, ¿eh? ¿Te parece bien? La voy a poner aquí, pero no la voy a enseñar. No te la voy a enseñar. Para que veas qué cosas se pueden hacer con las cartas. La dejo ahí. Entonces voy a encontrar las cartas que son iguales en número a esta, ¿eh? O sea, que si esta es un 3, voy a encontrar los 3, verás. Se corta así, se corta así, se corta así. Creo que ya he encontrado una. A ver, sí, una dama. Una reina, la reina de tréboles. La ves, ¿no? La ves bien. Entonces la ponemos aquí. Ya tengo una, al lado de la otra. Entonces voy a encontrar otra, tengo que cortar así, cortar así. Vas a ver qué cosas se pueden hacer, ¿verdad? Chas, chas, chas. Aquí hay otra. Ya tengo dos. Ya tengo dos. Voy a cortar por otro lado, por aquí, hago así, a ver. Ya está. Aquí tengo la tercera. Eso es, la tercera, una, dos y tres. ¿Has visto? Las tres damas. Y claro, como la otra es una dama, pues no falla. Ah, ha fallado. Es un as. No importa. Mira, hago así. Y las damas se transforman en los haces. ¿Has visto? Por atalla nunca falla. Parece que falla, pero no falla. Por cierto, se me ocurre a mí una idea. ¿A ti te gustaría que fuéramos tú y yo socios en un negocio que se puede ganar con las cartas, ¿eh? Se puede ganar mucho, muchísimo dinero. Mira, como este y más, ¿eh? Adelante, estás en tu chabola. Dejo aquí los víveres. ¿Y de quién es esta casa? ¿De quién va a ser? Mía, ¿eh? No sé, hombre, que yo voy ahora y me lo creo. ¿Te hablo en serio? En todo caso, será tu picadero. Y ni siquiera. Porque no tiene tu estilo. Está bien. Me la han prestado. Perdona, lo siento. Se me cae la cara de vergüenza. Pero, hombre, ¿por qué?
Porque esta no es forma de empezar, tienes razón. Oye, digo yo una cosa. ¿Quieres que vayamos a un restaurante? Ah, no, 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 no. No, no, prefiero que nos quedemos aquí a solas. Eso que has dicho suena, pero que muy bien. Hoy todo va a sonar, pero que muy bien. Te lo prometo. Oye, no. ¿No crees que vamos como muy deprisa? ¿Será que nos gusta ir así de deprisa? A mí me gustan los aperitivos fuertes antes de cenar. Me da la impresión de que he metido la pata. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque este aperitivo tengo que pagarlo. ¿Estás bromeando? Tampoco quiero que te ofendas. No, no, si no me ofendo. ¿Pero tú estás tonto o qué? Me parece que ayer quedó muy claro de qué va el rollo. La madre que me parió. La madre que me parió, que vaya situación. Y yo que pensaba que había ligado. Te lo juro, yo pensaba que había ligado. O sea, que tú conoces a una señora, intercambias tres frases con ella, la invitas a tu apartamento, ella viene y te parece que no te tiene que costar dinero, ¿no? Pero, hombre, que eso ya solo pasa en las películas. No tienes pelos en la lengua. Lo que tengo es que comer. Me cuesta mucho trabajo encontrar curro. Pues mira, chica, a mí en estas condiciones no... Pero qué gracia me haces. ¿Qué pasa? ¿Que me has traído aquí por amor? Hombre, tampoco es eso. Mira, ¿entonces qué? Si tú lo que quieres es acostarte conmigo y lo consigues, lo normal es que pagues por ello, ¿no? Será lo normal, pero yo no pago. Es una cuestión de principios. ¿Una cuestión de qué? ¡De principios! Anda, mira, mira. Vámonos. Espera, espera, espera un momento. No, no. A mí ahora no me metas un rollo moralista de por qué yo estoy en esto, no, de por qué... No, no, no. No, no, no es no. Eso, no es eso, no. Yo tengo un novio que no le es tan fácil encontrar trabajo como a ti. Oye, tampoco me quieras tú soltar a mí un rollo, ¿Pero qué pasa? ¿Y qué pasa? Te va a parecer una tontería, pero me gustaría preguntarte una cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Cuánto cobras? Son 198.000 pelas, ¿de acuerdo? Nos repartimos las ganancias al 50%. Te fías de mí. Hombre, Moratalla. ¿Por fin has conseguido pasta? Claro. ¿Habéis empezado ya? Estábamos a punto, has tenido suerte. ¿Y ese? Es mi socio, viene conmigo. No pretenderás meterte en una partida de póker con un crío. Es mi socio, ya te lo he dicho. Además, hoy vengo bien acompañado. Tú sabrás lo que haces. Sentados. Si le localizan, llámeme sea la hora que sea, ¿de acuerdo? No se preocupe, así lo haré. Hace tiempo que temía que me pasara una cosa así. Que un chico se accidentara en el recreo, o le atropellara un coche al salir a la calle, o... No sabe cómo lo siento. Tranquilícese, usted no tiene la culpa. La culpa es nuestra, gordo. ¿Tuya y mía? No, de mi familia. Le hemos fallado al chico. Y ahora va a ser difícil que vuelva a confiar en nosotros. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Cómo que dónde? ¿A patear la ciudad hasta que demos con él? Pues no se hable más. ¡Ándele, cuate! Que el agua de Bilbao, qué risa me da, lo llaman champán. Venga, vamos. Agua de Bilbao, agua de Bilbao.
a París a bailar gañán. Ten cuidado, el agua de mi mano que risa me da, lo llama champán. Champán, champán, allá en París lo sirven con guante los elegantes de allá. ¿Qué tal? ¿Disfrutando del show? Ya ves, he venido con Manolo. ¿De verdad? No puedo creerlo. Tranquila, que no te lo voy a quitar. Oye, yo no. Tú sí. Pruébalo, cátalo, pídelo así. Agua de Bilbao, agua de Bilbao, que es la buena. Agua de Bilbao, agua de Bilbao. Hoy no se canta, hoy no hay copla. Además me voy a sentar, que estoy harto ya. Estoy harto de hacer el primo. Sí, porque yo era uno de esos primos que querían cambiar el mundo. ¿Te acuerdas, Pepe? Queríamos cambiar el mundo, ¿no? Pues ahora con cambiar mi mundo me doy con un canto a los dientes. Acabado. A partir de este momento, mi único objetivo en la vida, ¡el único!, es ganar dinero, mucho dinero. Y tráeme un pelotazo, Pepe, por favor. ¿Eh? Ya, sí, sabía lo que me sé decir, ya lo sé, ya. Que el dinero no hace la felicidad, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo. Pero tú, vamos a ver, ¿tú a cuántos has visto u oído llamar infeliz a un millonario? ¿Me lo quieres decir? El infeliz Casó, la infeliz duquesa de Alba, el infeliz Rockefeller, el infeliz, la infeliz, ¿verdad? Felicidad. La felicidad. Solo hay dos formas de alcanzar la felicidad. Una haciéndose el idiota y la otra siéndolo. Nada, gastar, consumir, tener dinero, es de lo que se trata, y yo voy a tenerlo, lo voy a tener, y se ha acabado. Y en cuanto lo tenga, mi vida no va a ser una vida, va a ser un spot publicitario por mi padre, ya verás. Beberé ron, bueno, lo que ron o lo que se tercie. Me tumbaré en una hamaca en una isla del Caribe, tendré mozas maravillosas que me comprarán calzoncillos maravillosos, esos con paquete incorporado, que les hice yo que los venden. Y las dejaré que se exciten con la huella de mi perfume intensamente varonil. Y luego con los ratos libres, por qué sé yo, me dedicaré a ver cómo tiene de blancas las sábanas, mi vecina. La publicidad, Pepe, la publicidad es la verdad de la vida, la verdad de la vida. Las tablas de la ley del mundo moderno. El santo grial de los caballeros de la mesa camilla y la parcelita esa como a 6 horas escasas de Madrid. La publicidad te enseña a vivir, Pepe, date cuenta. Tú te bañas con la espuma capullez, te pones la colonia capullez, te viste con la moda capullez, montas en el coche capullez, fumas los cigarrillos capullez, te compras los bonos del banco capullez. Y hay que ser muy capullez para no ser feliz, de verdad. El dinero lo puede todo. Todo... Y a todos, porque todos tenemos un precio, Pepe, no se te olvide, todos tenemos un precio. Tú, yo, Lady Di, los niños cantores de Viena, hasta Jesucristo tuvo un precio, 30 monedas. 30, y además lo clavaron justo al lado de 2 detenidos por delitos monetarios, fíjate. ¿Y Allende? ¿Os acordáis de Allende, no? ¿Y dónde se cargaron Allende, Pinocho, mamón? ¿Dónde te lo cargaste? Justo en el Palacio de la Moneda. ¡Ay, ya lo dijo el poeta! ¿Te acuerdas lo que dijo el poeta, Nati? La vida es como la escalera de un gallinero, cortita, pero llena de mierda. De ahí digo yo que a lo mejor sacaría de esto don Sigmundo Freud, sacaría esta conclusión a la que el hombre llegó, y es que hay una cierta relación, una evidente relación entre el dinero y la mierda. Sí, parece ser, según él, bueno, por ejemplo, un avaro sería entonces un estreñido, un banquero sería un coprófago, un come mierda, en definitiva, y el dinero sería algo así como... ¿Qué sería el dinero? Trocitos de papel higiénico donde estampamos la efigie de nuestros próceres. Hay que decir una cosa, que llevando este principio a sus consecuencias políticas y sociales, podría decirse entonces que los Estados Unidos son la diarrea, por ejemplo. La Unión Soviética de eyecciones controladas por comisarios de esfínteres. El tercer mundo, la pereza intestinal crónica.
y el Fondo Monetario Internacional, algo así como la reserva purgante de Occidente. Una mierda, en definitiva, por supuesto. Ya lo sé, Pepe, ya lo sé. Ya, que hay cosas que afortunadamente todavía no las compra el dinero, como por ejemplo, pues yo qué sé, la inteligencia, la belleza, la clase, la... Y si no, que se lo digan a aquel ricachón. Aquel ricachón entró con dos chicas a un bar y le dijo al camarero: oiga usted, aquí dos Coca-Cola grandes, pero bien grandes para estas chicas. Y le pregunta al camarero: ¿familiares? Dicen: ¿familiares? No, son putas, pero tírense. Y ahora me pasas otro cubata aquí al comerino, pagando lo que sea, Pepe, ya lo sabes. Hola, Sole. Hola. Qué sorpresa. ¿Qué pasa, Sole, al funeral? ¿Es que me ves del luto? Me da pena dejar este teatro, fíjate, no sé por qué. No, sí lo sé, no, es igual. El caso es que me da pena. Desde ayer llevo pensando en lo de la gira. No, sí, la voy a hacer. Dile a Anastasio que adelante. Espera. Quería proponerte otra cosa. ¿Negocios? Me voy, os dejo. Os espero en la barra. Qué intuitiva. ¿Has encontrado otro local en Madrid? Algo mucho mejor, pero con más riesgo. ¿Por qué no montamos un club tú y yo? ¿Un club? Sí, eso he dicho. ¿O es que prefieres una mercería? ¿Pero cómo? Con tu dinero y el mío. Los dos tenemos ahorros, ¿no? ¿Y tu marido? Y mi marido no tiene nada que ver con mis ahorros. Tú sabes lo que cuesta montar un club. El local ya lo tienes. ¿Cómo que tengo un local? Y en muy buena zona, además. Oye, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de la galería. He estado preguntando en el ayuntamiento. Y me han dicho que no pondrían demasiadas pegas para reconvertirla en nuestro club. Estás loca, de verdad. Estás loca. Es un disparate. Es una locura. Es una barba. Es... ¿Cuándo inauguramos? Yo te advierto, pues no te advierto nada, porque ya me conozco. Soy un inútil. Bueno, total. Eso ya lo sé desde hace muchos años. Yo hace mil años que no me hablo ni con albañiles ni con... Pero si eso lo organizo todo yo, Manolo, que yo lo llevo todo. Sí, es el normal para abrir un local. Pero si no lo haces... ¿Pero qué haces aquí? He tenido una buena noche, mira. Manolo, he ganado 25.000 pesetas. Me marqué un farol y se quedaron todos. Me hubiera gustado tanto que lo hubieras visto. ¿Estás contenta? Sí, pero no podemos seguir así. Estoy cansada. Vamos, que tengo un taxi, ahí vamos a casa. Estoy harta de buscarme la vida un día sí y otro también. Lo que yo te diga, Manolo. Pero ¿cómo que se ha escapado? ¿Qué tal con ese? ¿Te va a conseguir algún trabajo? Sí, ya me he conseguido uno. Oye, mira, yo siento que estoy empezando a tener una buena racha. ¿No te parece fabuloso? Sí, muy fabuloso. ¿Y este niño? Ahora te lo cuento. ¿De dónde ha sacado el dinero? Ahora te lo cuento. Si yo fuera chico, habría hecho lo mismo. Se os notaba la legua que era un engorro para vosotros. ¿Pero qué dices de engorro? Yo hablé con él y traté de explicarle cómo estaban las cosas. ¿Pero qué cosas ni qué cosas? A un chico de 8 años. Mira cómo él se dio cuenta que molestaba. Eso. Habréis preguntado en las casas de socorro, ¿no? Naturalmente. Y en las comisarías. A todas. Si hemos pateado la... Nacieron todas las flores.
viene amaneciendo y a la luz.